¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio informativo de la prensa. El proceso electoral en todo el país ya arrancó y particularmente en Tamaulipas para elegir a diputados federales, locales, así como presidentes municipales. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Claudio Medina, candidato a diputado federal por el distrito número 3 del partido Movimiento Ciudadano. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. A tus órdenes, estamos aquí para platicar de lo que andamos haciendo en la política en este periodo. Candidato, ya que ya tienen varios días que arrancaron las campañas, ¿cuál es el mensaje central de su campaña? Bueno, el mensaje es que somos un movimiento ciudadano, somos el partido que no trae aliados, que somos solos, que venimos trabajando con las voz y las propuestas de nuestros ciudadanos. Y bueno, pues somos una gente que hemos sido seleccionadas porque estamos considerados como preparados para desempeñar este cargo. En ese sentido, en la cercanía que he tenido con las personas, ¿le han aportado algo sus propuestas? ¿Le han comentado algo que a lo mejor usted no había contemplado? No, sí han aportado. La principal reclamación que hace el ciudadano es que ya no creen sus políticos. Esa es una de las principales razones. Quieren políticos que definitivamente vengan a servir a la ciudadanía, que eleven la voz, que sean el conducto para que en el Congreso se tengan las propuestas reales que la ciudadanía quiere. ¿Ha tenido algunas reuniones con organismos de iniciativa privada, organismos sociales? ¿Ellos le han manifestado necesidades diferentes a las del ciudadano común, por así decirlo? Sí, ellos ven otras situaciones, sí. La situación económica, la situación social, sí. La educación, la salud. Y el ciudadano ve los servicios básicos que generalmente se han quedado muy rezagados en los municipios. Ese es lo diferente. Y bueno, cada región, porque este distrito de Río es muy amplio, abarca todo Río Bravo, Matamoros área rural, Valle Hermoso, San Fernando, Méndez, Burgos y Curillas, y en cada región tienen problemáticas diferentes. Me he juntado con los sectores. En San Fernando el problema es del agua, en Matamoros de las inundaciones, en Río Bravo del problema de la calidad del agua para tomar. En fin, son diferentes las necesidades que vive la ciudadanía en este distrito electoral. Está muy amplio. Candidato, en dado caso de verse favorecido con el voto en las próximas elecciones, díganos, ¿cuál sería su criterio para emitir un voto a favor, en contra o abstenerse cuando se cree o se modifique alguna ley? Mira, definitivamente se menciona mucho que en el Congreso existen bancadas, que existen grupos y que existen fuerzas políticas. Definitivamente un diputado tiene una función muy específica, elegir y votar por las propuestas que más convengan a tus ciudadanos, a los de tu región, porque el país es muy diverso. Entonces cada región tiene características diferentes. Lo que sí yo les digo, que yo seré un diputado que estaré elevando la voz para llevar al Congreso las necesidades de mi región. Okay. Y lógicamente estaré cuidando que el rumbo de México sea correcto. Un tema muy importante son los recursos. Además de legislar, las y los diputados tienen la facultad de fiscalizar los recursos. ¿En ese sentido qué propone? Bueno, en ese sentido pongo que los diputados debemos ser unos vigilantes del presupuesto público federal, que de alguna manera estemos siguiendo los ejercicios fiscales que se tienen por las diferentes dependencias y por el propio gobierno federal. Candidato, por último, ¿cuál es el mensaje a la ciudadanía para que salgan a votar este próximo 6 de junio? Pues el mensaje a la ciudadanía es que el 6 de junio tenemos una oportunidad de darle rumbo a nuestro México, de corregir las irregularidades que se nos están presentando en el cotidiano de la vida, y que el 6 de junio necesitamos votar por los verdaderos políticos que te representen, y Movimiento Ciudadano es uno de ellos. Es el partido que tiene el ciudadano como tercera opción, se menciona en el medio, y aquí estamos, ciudadanos preparados y capaces para representarlos. Ya lo escucharon, él es Ingeniero Claudio Medina, candidato del partido Movimiento Ciudadano. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu atención, gusto saludarte.